Queremos agradecer a las personas que nos acompañan en la presencialidad. Por favor, sus celulares, ponerlos en modo de silencio y agradecer enormemente también a las personas que se están uniendo a través de las plataformas Cisco Webex y de la red social Facebook Live. Bienvenidos a todos y le cedemos la palabra a Wendy Cárdenas. Buenas tardes para todos y para todas. Agradezco la invitación a este espacio cultural y literario. Bienvenidos a esta conferencia que se acercará a la obra de la escritora barranquillera Marbel Moreno. Hoy compartiré con ustedes un tema muy especial y es el tema de la libertad y el feminismo en su obra El tiempo de las Amazonas. En este proceso de acercamiento trataremos de vincular no solo la perspectiva narrativa femenina, sino también lo haremos desde cómo la obra problematiza cuestiones sociales, políticas y, por supuesto, ontológicas bajo la perspectiva del movimiento feminista. Antes de dar inicio a mi lectura, diré algunas consideraciones acerca de la autora. Ella, Marbel Moreno, nace en 1939, un 23 de septiembre, en la ciudad de Barranquilla. En el 69, especialmente, publica su primer cuento, que se llama El Muñeco, en la revista Eco. Y además de eso, pues después en el Espectador, digamos, en el semanal dominical. En el 76 aparece en un libro que se llama Obra en Marcha 2. Es una compilación que hace Gustavo Cova Borda. Y realmente aparece ahí reseñada con su cuento La Sala del Niño Jesús. A partir del 80 publica su primer libro de cuentos, Algo tan feo en la vida de una señora bien, para luego presentar, digamos, su gran novela, En diciembre llegaban las brisas, que fue galardonada por el premio a mejor libro extranjero. En el 92 publica su segundo libro de cuentos, en este es El encuentro y otros relatos, y en ese tiempo, entre su publicación de la primera novela y su muerte en el año de 1995, deja, para fortuna nuestra, una obra inédita, que es la obra que vamos a trabajar hoy, que es El tiempo de las Amazonas, y otro libro de cuentos, su tercer libro de cuentos, que son Las fiebres del Miramar. En el escribir hay un punto de libertad salvaje, irreductible, que tal vez las mujeres sienten y desean con mayor intensidad, pues en cualquier otro ámbito han sufrido el diktat del dictado. En el escribir, y hasta en el escribir que proclama la desdicha, hay un punto de oscuro júbilo que prefigura la soberanía que anima todo trabajo social de liberación. François Colin. Además de propiciar una serie de acciones en torno a la construcción de identidades, nuevas subjetividades mediante la animación de un discurso transgresor, el carácter especulativo del feminismo ha llenado la categoría de libertad de un gran contenido. Es claro que la libertad ha sido indispensable para cualquier tipo de revolución, pero en este caso potenció indudablemente el pensamiento feminista de la segunda ola. Fue tal la influencia que este movimiento sufragista propició un debate acerca de la construcción de lo femenino y lo masculino bajo los preceptos de igualdad de derechos, justicia, reparación, entre otros. Y hoy por hoy se presume como el derecho a decidir. Este se fundamenta principalmente en el derecho a decidir sobre el cuerpo, esto es, debatir la heterosexualidad obligatoria, las disidencias sexuales, la despenalización del aborto, cuestionar las pautas de crianza, así como las construcciones culturales sobre el amor, el deseo y la familia. Sin embargo, dentro de las transformaciones que dieron lugar a pensar y debatir la norma, que presupone las relaciones de sexo y género, este movimiento social y político configuró la afirmación de la identidad común de las mujeres y determinó no solo una conducta asociada a la lucha por sus derechos, sino que visibilizó las más profundas incisiones que emergían dentro de sus participantes. Voy a hacer una aclaración aquí, y es que dentro de las etapas y las transformaciones que ha sufrido el feminismo, ha sido su principal motor el tema de crear espacios de diálogo y de crear representaciones que fluctúan de alguna manera a tratar de cambiar muchos de los aspectos culturales y sociales que imperan.
pero esta clase de transformaciones también han dado lugar a que existan diferentes perspectivas epistemológicas a las que de alguna manera pues entran en regularidad, en conflicto. Entonces podemos presentar aquí que encontramos el feminismo liberal, el existencialista, el radical, el popular, el poscolonial y hasta ahora el ecofeminismo. Entonces, digamos que esas perspectivas han determinado de alguna manera esas transformaciones internas que esas concepciones sean su principal motor y al mismo modo también el obstáculo de su naturaleza. Para Linda Cirelli, que es una feminista estadounidense, ella plantea que dichas transformaciones han pasado durante, digamos, durante más de 2 siglos y esto ha hecho que el feminismo se vea desde 3 partes fundamentales. La primera, que es la cuestión social, la segunda, que es la cuestión del sujeto, y la tercera, que es la cuestión de la libertad vista desde la práctica democrática. Ella está basada en lo que plantea Hannah Arendt, digamos, con relación a cómo se debe ver la libertad, y desde esta perspectiva pues vamos a tratar de enfocar que esta conferencia está basada directamente en el feminismo existencialista de Beauvoir. Dice, para Francesca Gargallo, la narrativa en particular les permitió ver, describir y nombrar una serie de problemas que se desarrollaban en sus ambientes familiares y sociales y en un segundo momento les ofreció la oportunidad de concatenar la descripción de estos hechos con manifestaciones estéticas que encontraron su propia forma de expresión a través de protagonistas que se asumían como víctimas o como heroínas capaces de reivindicar su existencia y la de las lectoras bajo el patos de una libertad negada e invisibilizada, subvirtiendo el sistema de valores sociales imperantes. Así, el germen de una escritura de mujeres para una cultura de mujeres se vio bajo el precepto de una revolución del lenguaje, que de alguna manera también nos sirve como estandarte sociopolítico y transformación del contexto. Como la ficción terminó siendo una proclama de la libertad, queremos en este momento centrarnos en cómo la novela El tiempo de las Amazonas, que en este caso lo ven usted, se evidencia la construcción de esta categoría de libertad desde la perspectiva que se quiere abordar, se tornan fundamentales los postulados, como ya lo he mencionado, de Simone de Beauvoir y Cirelli y, por supuesto, Francesca Gargallo. Vamos a, bueno, para Ortega, la obra de Marbel Moreno, bueno, yo quiero hacer mención importante porque yo sé que el tiempo apremia, y Mercedes Ortega González Rubio es una de las críticas en este momento del país que se ha encargado de visibilizar la obra de la escritora barranquillera y ha hecho un trabajo muy importante con, obviamente, con todo su grupo que se han denominado las Amazonas. Y es, este grupo lo que ha hecho es, como ya lo dije, visibilizar no solamente el tema de la importancia de conocer a esta escritora, que es muy buena escritora, sino también de visibilizar el tema de su exilio, el por qué de alguna manera ha estado marginada, teniendo en cuenta que ha sido también parte o ha tenido relaciones directas con, en este caso, con el grupo de Barranquilla, pero que de alguna manera su condición de mujer ha permitido que esta narrativa no sea muy conocida por muchos y pues que se vea, digamos, de alguna manera exiliada desde su propio país, autoexiliada además. Entonces, en Moreno se defiende la idea de un yo racional universal. En sus textos, los personajes se encuentran en la disyuntiva de tener que emprender la difícil tarea de desarrollar un pensamiento crítico con respecto a significaciones preasignadas, de ser capaces de traspasar las barreras que encuentren concretas e ideológicas y de elevarse a un plano más humano. En esa medida, la visión del mundo de la narrativa de Moreno se conecta con las doctrinas existencialistas en el sentido que se asume que cada quien es libre y responsable de actuar, ya sea dentro del marco identitario establecido o al intentar interpretarlo o modificarlo. En este orden de ideas, se podría establecer que la narrativa de Marbel Moreno presenta algunas obsesiones que manifiestan o permiten concebir dicha libertad dentro de los parámetros de una elección en situación y dentro de los parámetros también de una construcción de una moral
que pone en relevancia el concepto de la libertad desde el punto de vista de la responsabilidad del ser. El tiempo de las Amazonas está construido a partir de tres historias. Tres primas que se hallarán en constantes transformaciones a través de las experiencias amorosas, sus expectativas y frustraciones. Son ellas las que intentarán, por todos los medios, alcanzar un concepto muy particular que Beauvoir parece que es el tema de la trascendencia. Y recurrirán con convicción a su conciencia y su capacidad de decisión durante las casi tres décadas en las que transcurre la obra narrativa. Gaby, mujer culta y de belleza angelical, correrá el riesgo de asumir libremente su sexualidad. Por su parte, Isabel incurrirá en una serie de decisiones que la conducirán en un remolino de infortunios y frustraciones. Y finalmente, Virginia representará a la mujer consciente de sus sentimientos, de sus capacidades, de sus limitaciones, desde una posición de mujer independiente. Ellas consolidarán el deseo, la sumisión y la rebeldía. Y bajo un escenario parisino, la pluralidad de personajes evocará más de una experiencia dentro de un juego caleidoscópico y construcción de libertad. Para iniciar sobre algo muy particular, y es que vamos a tratar el tema del sujeto moreniano a través de una concepción, y es de la construcción de un proyecto ético. La obra como tal plantea varios aspectos que podemos relacionar con la construcción ética de una moral que nos permita trascender. Desde esta perspectiva, cabe aclarar que el enfoque de esta conferencia está dentro del feminismo igualitarista. Entonces, vamos a tener un poco de debate en ese sentido para que, digamos, tengamos la oportunidad de establecer relaciones también. Y no hay ningún problema si necesitan que yo pare y haga alguna explicación. Entonces, para tenerlo en claro, vamos desde la perspectiva feminista igualitarista, es decir, desde el concepto de trascendencia planteado por Beauvoir, y desde ese concepto pues manejaremos todo el tema. Entonces, ¿el sujeto moreniano o un proyecto ético? Para Beauvoir, el individuo se encuentra en busca de su trascendencia, y esto solo lo logra en la medida en que actúa para un fin. Lo que implica en este tiempo que hayan elecciones de vida que se constituyen en el mecanismo simbólico de la realización del mismo, de ahí que dichas elecciones concedan significado al mundo. Así encontramos a nuestra primera protagonista, Gaby. Abro comillas. Gaby decidió quedarse a vivir en París 3 horas después de haber llegado a la capital y sin saber hablar una palabra en francés. Gaby pensó que estaba en el lugar donde en principio debió haber nacido, y resolvió instalarse allí. En cuanto a su marido, Luis, terminaría por comprenderlo. Tanto le había dicho que solo en Francia el éxito se debía al talento y no a las intrigas locales, que sin lugar a dudas aceptaría su decisión. Esta mujer, fotógrafa de profesión, resume su vida sentada en una banca de la Plaza Paul Paul-Nevé. Desde allí se proyecta y considera que el escenario perfecto para realizarse no solo profesionalmente, sino desde sus más íntimos deseos, es París. Su experiencia en Colombia le había demostrado el letargo incipiente al que estaba destinada, y su relación con Luis agudizaba su escepticismo y su obsesión por la satisfacción sexual. Estos dos aspectos acrecentaron en Gaby una implícita invocación de necesidad de cambio, de empezar una vida en la que disfrutaría mediante el ejercicio de su libertad. Así, observamos cómo la protagonista acentúa sus deseos mediante un requerimiento que, lejos de ser honesto, termina por tener un poco más de problemas. Cuando conoció al hombre, que sería su primer amante, no quiso acostarse con él antes de pedirle a Luis el permiso de hacerlo, tal y como habían convenido de novios, en la época en que Luis le afirmaba que vivirían a la manera de Sartre y Simone de Beauvoir. Luis aceptó y al día siguiente se volvió loco. Fue el escándalo. Ella intentó hacerle frente a las cosas sin romper sus relaciones con su amante, pues le parecía el colmo que después de tanto hablar de libertad, Luis armara aquel alboroto por una simple aventura destinada a terminarse en poco tiempo. Por su parte, Luis apuntaría: una cosa era hablar de libertad y otra ponerla en práctica. Es curioso identificar cómo Gaby, pese a estar profundamente convencida de vivir su sexualidad a fondo
incluso si su placer está vinculado con relaciones extramatrimoniales, que en definitiva terminan siendo proyectos y o puntos de partida, toma en consideración la opinión de su esposo para actuar. Pese a todo, Gaby decide continuar con su amante e irse a vivir a Bogotá alejada de su esposo, para luego, y después de haber sufrido lo inimaginable, reencontrarse con él en París. Según el pensamiento buberiano, el sujeto actúa para ser, y en esa búsqueda de su ser, que se deduce como la trascendencia, es en donde pone a prueba su libertad, lo que nos deja frente a un personaje femenino que, si bien racionaliza sobre el tema y plantea las condiciones de la misma, su sumisión es equiparable a su capacidad de decisión. Lo anterior pone en consideración si el personaje de Gaby realmente se encuentra en esa búsqueda de trascendencia o si solo incurre en una libertad negativa y abstracta, como la que plantea Uwa, es decir, a través de solo la búsqueda del placer. Francesca Gargallo apunta que en el feminismo de los 70, digamos que se daba una muy, digamos, se daba relevancia a la construcción ética que permitiera a la mujer buscarse a sí misma. Y es en ese proceso que se estableció el espíritu de reforma, abro comillas, exaltaba la idea de justicia, una hermenéutica de derecho como la afirmación de un modo de pensar y de pensarse desde la denuncia de la doble moral sexo-social. Cierro comillas. Queda claro que para Gaby el deseo de explorar libremente su sexualidad no solo es una forma de reencontrarse, sino de visibilizar su interioridad. Sin embargo, este aspecto entra en tensión con los límites propuestos por una sociedad heteronormativa. Asimismo, si retomamos que la noción de trascendencia que plantea Beauvoir se equipara a la libertad de conciencia de los personajes, Gaby aún se encuentra en la disyuntiva de establecer límites en cuanto a sus propios pensamientos y sentimientos. Un ejemplo claro es el matrimonio con Luis. Había sido una elección de tipo ideológico, o como lo describe el narrador extradiegético, heterodiegético, un acto político. Su experiencia como fotógrafa y reportera en un periódico local le había permitido conocer la miseria real, más allá de la que había leído en los planteamientos de Marx. Y aunque, abro comillas, había sido vacunada por su padre con tal ideología, Gaby se volvió sensible al pensamiento de izquierda, cierro comillas. Nada más interesante que un hombre que, abro comillas, ocupaba la tercera posición en una lista fijada por la derecha extremista para eliminar personas peligrosas en caso de movimiento popular revolucionario, cierro comillas, sin contar que para su madre era el peor prospecto que podía haber encontrado. Sin embargo, su dicha no duró mucho tiempo. Abro comillas, cada vez que Luis le hacía el amor, se sentía humillada en lo más profundo de su intimidad, como si una parte de sí fuera rechazada con un secreto asco, condenada al exilio de los leprosos, cierro comillas. Sus principios morales, digamos que entran en tensión constante debido a la conciencia de su intimidad y, por supuesto, a la profunda cuestión de su ser. Abro comillas. Contra todo lo que le habían enseñado de niña, la voluptuosidad podía volverse una sensación casi metafísica, algo que en un ínfimo instante le permitiera reconocerse y definirse de manera absoluta. ¿Cómo conciliar ese descubrimiento con el amor que sentía por Luis? Pues lo quería y sin él era desgraciada. Entre la emoción y el afecto, habría elegido el segundo y nunca más tendría relaciones con otro hombre, aun si se quedaba en París para ejercer su oficio de fotógrafa. Cierro comillas. El descubrimiento de su voluptuosidad, junto con el diario de su tío Eduardo, bueno, voy a hacer una mención. ¿Alguno de ustedes conoce la obra? ¿O estén? Perfecto. ¿Tú también? Gracias. Bueno, el tío Eduardo es un personaje que de alguna manera potencia el tema de la subjetividad femenina a través de un diario que escribe narrando los pormenores de sus relaciones amorosas. Entonces, el tío Eduardo hace, digamos, un detallado ejemplo de cómo fue su vida y de cómo brindó e hizo que las mujeres se liberaran dentro de todas las relaciones amorosas que tuvo. Entonces, digamos que el diario representa de alguna manera ese potencial de identificar la sexualidad libremente y sin restricciones. Retomo. El descubrimiento de su voluptuosidad junto con el del diario de su tío Eduardo le había permitido a Gaby
exigir una cierta autonomía que le concedía ir hacia el hallazgo de sí misma mediante la liberación de su conciencia plena y la exploración constante de sus sentidos. Su cuerpo no solo exigía una armonía conjunta, sino que apreciaba los matices del instinto. Además, había leído a Marcuse y descubierto las teorías de Reich. Al respecto, abro comillas, Beauvoir afirma que el cuerpo femenino debe ser la situación y el instrumento de libertad de las mujeres, no una esencia limitadora y definidora. Cierro comillas. Sin embargo, en el caso de Gaby, la situación se invierte en el momento en que decide continuar con su relación. Heredera de una tradición erudita por su padre y de una inteligencia cautivadora, esta mujer elige habituarse a la vida monógama, a la pasividad de su cuerpo en pro de no perder a su esposo, ya que, según el personaje, abro comillas, significaba descender el mundo de los sentimientos mediocres, vivir entre frases banales y lugares comunes. Cierro comillas. Queda claro que Gaby había cedido por amor. Hago otro paréntesis. El amor va a ser un factor indispensable dentro de la vida de estas mujeres. Yo creo que al final podemos charlar sobre las obsesiones de Marbel Moreno y de alguna manera el amor entra como factor absoluto. Ahí entramos en tensión, digamos, si tenemos en cuenta el pensamiento feminista, sobre todo el de Kate Millett, que habla de la política sexual, el libro de política sexual, donde afirma que el amor es el opio de las mujeres. Eso vamos a intentar charlarlo después de la... Queda claro que Gaby habría cedido por amor y su elección asumía tanto el gozo como la frustración. Con todo, resulta contradictorio el pensamiento de la protagonista cuando ha sido precisamente su esposo el que la ha despojado de todos sus bienes. A la manera de un ilusionista y consciente de ello, esta lo excusa al afirmar que, abro comillas, Luis necesitaba sentirse protegido por la falta de seguridad que había padecido en su infancia, cierro comillas. Si bien es reprochable la actitud del esposo, eso no hay duda, aprovechándose de la confianza incondicional que ella le profería, el comportamiento de Gaby revela algo muy, digamos que puede ser muy debatible. Conduce y realmente entra a revelarnos dos cuestionamientos importantes. El primero, ¿cómo puede ser su matrimonio con Luis un acto político? ¿O desde qué perspectiva el personaje considera la política? Porque es que entramos aquí en una disyuntiva que posiblemente podamos desenredar en el momento en que empecemos con las preguntas. Tal como se ha descrito, el personaje de Gaby define su realidad desde la carencia. La libertad que la proyecta no establece una conciencia de quererse libre y por lo tanto no existe una moral o proyecto ético real. Con todo, la historia permite reivindicar el personaje del universo propio. Luego de una etapa oscura en la que su matrimonio fragmentado y la condición física de una enfermedad que la condenaría a muerte la someten a las más duras pruebas, Gaby decide finalmente separarse de Luis. La exigencia de su independencia cultiva en ella una suerte de salvajismo visceral que le permitirá, abro comillas, traspasar las barreras que encuentre y elevarse a un plano más humano. Cierro comillas. Su profesión como fotógrafa y algunas exposiciones exitosas le permitirán consolidar su nuevo proyecto en la ciudad francesa. Además, pues, de consolidar su identidad, su independencia y la construcción de una ética que definitivamente traspasará a través de su conciencia y la búsqueda de su trascendencia. Vamos a otro acápite. En este momento vimos una mujer a través de cómo se construye ese proyecto ético y todas las tres primas van a desarrollar, digamos, algunos de los postulados. Sin embargo, en este acápite que voy a presentar, a continuación vamos a enfrentarnos en un concepto elemental para Beauvoir, que es el concepto de la inmanencia. El concepto de la inmanencia es lo contrario a trascender, y de alguna manera ella ha favorecido todos los estudios posteriores del feminismo a través de esa lucha por esa reivindicación, a través de esa reivindicación de esa herida identitaria y del espacio por el cual las mujeres empezamos a exigir tener importancia dentro de la construcción del mundo y sobre todo dentro del espacio público. Hija de un abogado misógino, que hablaba de arrancarle el clítoris a las mujeres
y cuya actividad profesional consistía en evitarle pagar a sus clientes una pensión a sus compañeras, y de una mujer que había soportado a su padre durante muchos años tratando de olvidar su amor por un aristócrata bogotano que era casado, Isabel se debatía constantemente entre su brillantez, elegancia, inteligencia, pero también entre sus miedos infantiles, privaciones placenteras y su pasividad. Al igual que Gaby, Isabel reflexiona acerca de lo que París significa para ella. Esta vez desde el café de la Avenida de los Campos Elíseos. Cualquier aspecto de su vida se resumía a brindar una educación laica a sus gemelas, Anastasia y Marlene. Y sin embargo, su elección, que podría también considerarse una obsesión, la conduciría por un torbellino oscuro y vacío. Este personaje representa tanto el lado positivo como negativo de la maternidad, puesto que esta experiencia la conducirá en un camino de altibajos en el proceso de construcción de su autonomía. Isabel, abro comillas, se había rebelado contra una disciplina de caserna que buscaba quebrantar su voluntad, y el espíritu de delación que favorecían las monjas le parecía un atentado a su propia dignidad. En Colombia, la religión estaba en el programa de estudios como materia obligatoria, y ella era atea. Quedarse en París le permitía ofrecerle a sus hijas el poder elegir, pasar la infancia sin traumas emocionales y crearse una personalidad, basada en la objetividad y en el razonamiento. Cierro comillas. París entonces era el escenario perfecto para que predominara la subjetividad y se materializara la autonomía a través del razonamiento. Isabel creía que Francia era el país más civilizado del planeta y Gaby, por su parte, calificaría la capital francesa como fuente de goce y cultura intelectual. Antes de dar continuación, es importante definir que París representa como el fatum de las experiencias por vivir, ¿sí? Es el destino, es la única representación del espacio en donde se pueden realizar, entre comillas, los proyectos éticos de estas personajes. Esta romantización, esta idealización de París entra también en constante paradoja debido a las condiciones que presentan los personajes, porque realmente, tanto para la autora como para los personajes del tiempo de las Amazonas, París les demuestra que pueden ser las situaciones muy crueles, que la independencia, que la sexualidad, que el pago que uno tiene que hacer por ese tipo de factores de construcción de autonomía se pagan muy caro. Y aparte de eso, entra como en ese juego de cómo yo en este espacio quiero ser y cómo este espacio me revela mis propias carencias, porque realmente los personajes están construidos desde la carencia. ¿Sí? Entonces, para que empecemos a mirar esa parte. Evidentemente, para Isabel, el rechazo a una educación religiosa se debía a sus traumas infantiles y todo lo que concernía a la falta de criterio y pensamiento propio. Por ello, al morir su padre y con apoyo de su madre, decide estudiar Derecho. Desde allí se proyecta y considera que su vida está en la política. Su participación en el Ministerio de Cultura y luego como delegada de la UNESCO le profirió una especie de autonomía que ejercía sin reservas hasta el momento de conocer al que sería su esposo, un francés llamado Maurice. Su capacidad de elección, tan marcada y promisoria, quedó reducida a las presunciones de su esposo, para el que no bastaban los lujos, viajes y demás excesos que ella debía proferirle. Isabel, por su parte, lo adoraba y aceptaba el curso que había tomado su relación. Incluso elegía callar frente al problema de eyaculación precoz de su compañero. Abro comillas. Era algo que pensaba a hurtadillas, en un estado de semi-inconsciencia, como si fuera un sordo quejido que venía de la parte más oscura y vital de sí misma. Trataba de mantener esa frustración en la sombra porque sabía que era el talón de Aquiles de su relación con Maurice. Y sin embargo, lo quería hasta el punto de que si hubiera debido escoger entre su vida y la de él, habría preferido entregar la suya. Cierro comillas. Con todo, el idilio se esfumó en el momento en que perdió su trabajo y obviamente su esposo tuvo que asumir su responsabilidad. Como ejemplo de una sucesión generacional incierta, Isabel reproducía las mismas conductas de la madre y esta vez eligiendo un hombre como Clau para procurarse una estabilidad en la ciudad luz. Virginia, su prima, pensaba que aunque diferentes en su aspecto físico, abro comillas, Maurice y Clau tenían en común un carácter autoritario
y una gran torpeza en las relaciones amorosas, pero Isabel se negaba a admitir el parecido de ambos con su padre. La posición de los dos frente a la sexualidad era la misma. Aunque Maurice sufriera de eyaculación precoz y Claude impotencia, al elegirlos Isabel reproducía la situación de tía Anita privándose del placer. Cierro comillas. Nótese que las elecciones anteriormente expuestas revelan la angustia de Isabel al asumir sus responsabilidades, pese a tener las condiciones intelectuales para hacerlo. Su libertad de conciencia está subordinada no solo a privaciones de tipo sexual, sino a la lógica de poder que se revela en los personajes masculinos. Boa dice que hay una pretensión ética de todos los seres humanos en querer siempre alcanzar esa trascendencia, pero de alguna manera algunos individuos intentan librarse de ella, es decir, no intentan trascender. Entonces, resulta que esa parte de no querer trascender hace que usted quede presa de voluntades extrañas, de que cualquier, en este caso, frustrado de todo valor. Y pese a esto, Beauvoir afirma que es un camino muy fácil porque realmente se plantean dos libertades específicas, que es la libertad natural, que es la que nacemos, digámoslo así, todos los seres humanos, y que es pura y contingente, y la libertad de quererse libre, que es esa libertad destinada a la construcción de la moral que debemos tener todos los seres humanos para poder alcanzar la trascendencia. Entonces, ella plantea los dos aspectos, y en este momento, pues sabemos que, en este caso, Isabel no ha querido asumir su libertad o su existencia de manera auténtica. Sumado a esto, el hecho de que Clau fuera un paranoico, fanático y asesino de animales precipitó la ineludible fatalidad en Isabel. Sus episodios de depresión y consumo de píldoras llegaron al punto de advertir un suicidio que, de no ser por la intervención de sus primas, se habría consolidado. En este sentido, encontramos a personajes que evidencian las transformaciones de las protagonistas. Una de ellas es Aurora, que realmente es una sobrina y una familiar que identifica cómo la capacidad de elección promisoria que se establecía en Isabel desde la posición de delegada de la UNESCO a cómo era Isabel después de estar con Clau y después de haber pasado, digamos, por la situación difícil de su matrimonio con Maurice. Dice, abro comillas, aceptaban la frigidez, la mezquindad y los maltratos con tal de tener la ilusión de que formaban una pareja feliz. Le indignaba que Isabel se hubiera colocado en tal situación de inferioridad que Clau se permitiera encerrarla en un manicomio, pues mucho debía de despreciarla en su fuero interno para infligirle semejante trato. Esas cosas no ocurrían de un momento para otro. Entre ellos se había establecido desde el principio una relación de fuerza y simbólicamente Clau había ganado. Cierro comillas. Virginia, por su parte, le molestaba ver a Isabel, la más brillante de sus primas, inclinar la cabeza y asumirse como ama de casa sumisa. Si bien cada uno de los actos de la protagonista constituyen una muestra, digamos, de su interioridad, podría pensarse que al asumir nuevamente su pasividad no existe una muestra de libertad y por ende de trascendencia. Sin embargo, para Beauvoir, el hombre no es sino eligiéndose. Si se rehúsa a elegir, se aniquila. No tiene otra manera de existir. Es claro que pues estas elecciones no se perciben como una libertad auténticamente asumida, como en palabras de la crítica francesa, pero desde este enfoque, nuestro protagonista explora cada uno de sus movimientos. Entonces, para poder definir, nos encontramos con la imagen de una mujer que consolida unos patrones de conducta bajo la impresión de una existencia marcada por el sacrificio y la abnegación. En el segundo sexo, Beauvoir afirma que, abro comillas, cada vez que la trascendencia recae en inmanencia, hay degradación de la existencia, de la libertad en facticidad. Esta caída es una falta moral si es consentida por el sujeto, y si le es infligida, toma la figura de una frustración y de opresión. En ambos casos es el mal absoluto. De modo que el proceso descrito anteriormente revela que la elección constituye una acción individual, personal y libre, que se desarrolla dentro de un contexto, por supuesto. Ahora bien, la situación que determina la actuación de Isabel y el personaje de Clau pone en consideración que no trascender resulta tan condenable como, tra-
como no dejar trascender a otros, ¿sí? Entonces, es importante. Y la caída en la inmanencia se presenta tanto en víctimas como en victimarios. Su experiencia amorosa con el doctor Graal no le profirió un cambio de su vida en auténtica. Sin embargo, el haber transitado por las sendas del psicoanálisis, así como decisión de dejar a Clau, significarán la posibilidad de adoptar patrones de conducta que resaltaban su compromiso consigo misma. Esto es una reflexión que hace el personaje que creo que es muy importante tenerla en cuenta. Abro comillas. El psicoanálisis le había enseñado que era responsable de lo que la gente llamaba la mala suerte. Desde la esterilidad de su vida con Maurice hasta el infierno de sus relaciones con el doctor Graal y su yo inconsciente y negativo había elegido esos desastres. Ahora hacía exactamente lo contrario de lo que aspiraba. Por lo tanto, retomar su trabajo como traductora en la UNESCO para luego consolidarse como escritora fueron elecciones de vida que significaron nuevos proyectos, nuevas motivaciones que se encaminan en el libre movimiento de su libertad de conciencia. Desde esta perspectiva podemos afirmar que Gaby, como Isabel, destacan la independencia material como una de las condiciones o condición sine qua non para la libertad interior. Esta última la llevaría a reconciliarse con el amor, gracias, y pues le demostraría realmente que el amor es una especie de campo en donde se puede reencontrar consigo misma. Finalmente encontramos a nuestra última protagonista, que es Virginia, y ella representa a la Amazona. En este caso podríamos establecerla por el título del libro, la Amazona en pasta, a través de su libertad de conciencia. Este personaje representa la rebeldía, representa ese carácter fuerte, el sujeto femenino racional, y sobre todo la vida de ella está consolidada a través de esas condiciones de igualdad y la autenticidad existencial. Evidentemente, para Virginia, el haber encontrado a la edad de 12 años el diario de su tío Eduardo, un seductor de la alta sociedad barranquillera, quien contaba reflexiones sobre la manera de comportarse en la vida, instituyó para ella las bases de su personalidad. Alegre, espontánea, segura y autosuficiente, esta mujer prescinde de todas las convenciones sociales para darse paso en un mundo que exige un sujeto autónomo y libre. Esta protagonista proyecta su vida casi desde una perspectiva filantrópica. Al igual que el personaje de Lina Insignares, recordemos que es el personaje de En diciembre llegaban las brisas, creo que aquí hay alguno que conozca la obra también. Ah, bueno, perfecto, sí. Es muy curioso que en el tiempo de las Amazonas también Lina, hay un personaje de Lina que le ayuda a ella también a abrirse campo, digamos, dentro de su trabajo como comerciante de arte. Este diario instituyó para ella las bases de su personalidad. La protagonista proyecta su vida casi desde una perspectiva filantrópica. Al igual que el personaje de Lina Insignares, Virginia intentaría por todos los medios ayudar a sus primas Gaby e Isabel. Sus elecciones están encaminadas a la búsqueda de esa felicidad personal y colectiva, y por ello, abro comillas, ella nunca había querido casarse, para mantener vivo el soplo de la juventud, sus espejismos y sus dudas, sus ardores y enamoramientos. Si retomamos la idea de que el hombre, como la felicidad y sus placeres, son proyectos, en este personaje el tema de la satisfacción sexual sería la piedra filosofal de la libertad creadora. Y es que, comenta Ortega, abro comillas, en los textos de Moreno, la sexualidad y el cuerpo se reconocen como elementos claves en el proceso de desarrollo de una identidad auténtica. De ahí que el personaje haga uso de su conciencia para poner en consideración conductas femeninas asociadas al matrimonio, la sexualidad, la maternidad y la independencia. Abro comillas, Virginia se preguntaba si su deseo de mantenerse soltera y multiplicar las aventuras amorosas correspondía menos a una posición filosófica que a un enigma cuya explicación se encontraba en otra parte. Sin embargo, lo anterior termina siendo un proyecto de su profesión como arte. Analógicamente, su vida personal se materializaba en la observación, la distinción, la elección y la negociación. Todas y cada una de las etapas que experimentaba en su profesión lo hacía en sus relaciones amorosas. Así, su vida transcurría tras bambalinas y de la forma sincera posible. Ella esperaba encontrar un hombre que la amara con la misma generosidad como su tío Eduardo amaba a todas las mujeres y desenroscara los pudores de su cuerpo.
Contrario a su prima Isabel, el amor no sería el barco de salvavidas, sino la alternativa de poner a prueba el placer del cuerpo y la sabiduría del espíritu. Henry entraría a su rutina y ella lo aceptaría sin renuencia, más bien con un sentimiento de melancolía. Solo en sus últimos años, tras la muerte de su amiga Cristina, reconocería el esfuerzo de su voluntad. Evocaría siempre el carácter de su tío Eduardo y la inteligencia de su tío Julián, padre de Gaby, y esto implicaba tener claridad sobre la noción de la muerte. Padecer problemas cardíacos solo la hizo ser consciente de permitirse elegir cuándo la vida podía ser suficiente. Él, su tío Eduardo, que se había suicidado cuando dejó de encontrarle gusto a la existencia, habría considerado de mal gusto aferrarse a cualquier modo a la vida. Y esto para Virginia constituyó su mejor lección de vida. Tanto habían querido encontrar el amor que sus actuaciones marcaban en ella una aparente necesidad de no violentar su espíritu. Por ello, sus intereses y deseos se marcaban con gran madurez existencial muy propia de su mundo de independencia. De alguna manera, esta parte, quiero hacer mención, hace énfasis en algo que plantea Uwa cuando afirma que de alguna manera todos los seres humanos estamos en la etapa irreductible de lanzarnos libremente al mundo y las condiciones en las que nosotros nos lancemos al mundo permiten, digamos, diferenciar las capacidades y las construcciones culturales y la construcción ética a la que supuestamente tenemos que emplear para poder llegar a la trascendencia. La muerte para Virginia representaba un triunfo máximo de la libertad de los individuos y la asumiría con relativa serenidad, al punto de desistir una asistencia médica especializada. Este hecho revela el aforismo planteado por Beauvoir cuando ésta afirma que la humanidad no es una especie animal, es una realidad histórica. Por tanto, la muerte no podría considerarse como el fin de la libertad si este movimiento que se crea hacia el otro lo supera y por ello entramos en un proceso trascendente. El reconocimiento exhaustivo de sus facultades, tanto como la lucidez, quedaría inmortalizado en un flash de la cámara de su prima Virginia. Virginia moriría y Gaby daría consistencia nuevamente a lo efímero. Finalmente encontramos que esta idea del sujeto racional femenino contribuye a establecer el eslabón necesario para incorporar el debate sobre lo que se ha definido como naturaleza, que es una pugna constante, digamos, del feminismo. Si retomamos la anterior, la obra El tiempo de las Amazonas presenta una caracterización de ese sujeto racional que se sirve de su capacidad de actuar para desmitificar la idea de naturaleza femenina. En términos de Beauvoir, la mujer no nace, se hace. Sus personajes entran en conflicto con este complejo ideológico y solo su determinación incurrirá en la constitución del nuevo espacio público, de ese nuevo contrato social en el cual, del cual no estén marginadas. Moreno comprende muy bien que sus protagonistas necesitan asumir posturas en función de su discurso emancipador, y por ello el personaje del tío Julián las proyectaba en el mundo de las ideas, les sugería la duda y les avisaba la curiosidad. Mientras que el diario del personaje del tío Eduardo lo sumergía en un mundo donde la seducción se convertía en el mecanismo de transgresión de las leyes sociales. Muchas gracias.